Hoy comenzamos la clase número 12 de la unidad número 1, Relato de Misterio. El objetivo de esta clase es escribir y revisar un relato de misterio. Las habilidades que vamos a trabajar son recordar, comprender, reconocer, planificar, revisar y crear. Hoy vamos a recordar lo que vimos en la clase anterior y revisaremos la planificación de la escritura. Y, además, aprenderán a revisar sus propios relatos. Pregunta entonces, ¿por qué es importante organizar las ideas antes de escribir? Anaís, ¿por qué es importante organizar las ideas antes de escribir? Para que nos quede un buen resultado. Bien. Miguel, ¿qué nos puedes decir tú? Aquí en el chat escribe que así, no, es la Brigitte, perdón, que así es más fácil. ¿Los demás chiquillos qué opinan? Para saber primero, cómo lo vamos a hacer, dice Miguel. Muy bien, Miguel. En la clase pasada estuvimos trabajando la planificación de los escritos, ¿cierto? ¿En qué consistía esa planificación? ¿Qué debíamos determinar primeramente? Que era en el fondo, chiquillos, como la primera pregunta que yo me hacía, porque se supone que yo si voy a escribir va a ser con un fin, ¿verdad? Con un propósito, ¿recuerdan? Ya, también de qué va a ser, qué voy a escribir también, ¿qué más? ¿Qué es lo que tenía que determinar? Aparte del tema que voy a escribir. Recuerden que ustedes van a escribir, van a ser autores. ¿Para qué lo escribiré? Ya, ¿para qué lo voy a escribir? Bien. A ver, ¿cuándo? Hay análisis de personajes, tipos de personas. Bien. Si ustedes van a ser escritores, van a ser los autores, tienen que determinar algo súper importante en su narración. ¿Qué es? El tiempo narrativo, dice aquí la Inés. Ah, el tiempo narrativo, bien. ¿Qué otra cosa que estuvimos trabajando? Tipo de narrador, el estilo narrativo. El tipo de narrador, muy bien, el tipo de narrador, porque yo tengo que saber quién me va a contar el relato, ¿cierto? Para poder lograr el efecto que quiero en los lectores. Por eso, cuando uno es autor, uno es escritor, va a escribir un relato, tiene que elegir a la voz que va a relatar, que va a contar la historia. Y ese es el narrador. Además, tenemos que ver qué estilo vamos a utilizar. ¿Ya? Estuvimos trabajando el estilo directo, indirecto, indirecto libre. Y además, ¿cómo voy a disponer los hechos en el tiempo? Recuerden que el proceso de escritura se compone de tres etapas principalmente. La planificación, que la trabajamos la semana pasada, la redacción, que vamos a comenzar hoy, y la revisión, que se va a hacer paralelo cuando terminemos nosotros la primera redacción, escribamos el primer borrador, vamos a hacer nuestra primera revisión. Planificar, como les decía la semana pasada, consiste sobre todo en pensar en el texto que voy a producir. Se trata de dar forma y orientación a nuestras ideas. Por eso es tan importante planificar. No es llegar y ponerme a escribir como tonta y de loca. No, tengo que tener unas ideas claras, tengo que seguir una pauta, porque eso me va a permitir que mi relato cobre el efecto que yo quiero en el lector. ¿Ya? Porque si yo me pongo a escribir así, bla, 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 no, probablemente pierda la coherencia y la cohesión y pierda el efecto que yo quiero conseguir en el lector. Cuando empezamos a planificar esto, debemos considerar
es importante? Son el tema, el tipo de texto y el lector que va a recibir mi historia, mi estos aspectos fundamentales para empezar, pues una vez que lo hayamos definido, el trabajo será muy fácil y, como decían ahí, nos permite orientar el proceso de escritura. Dentro del proceso de escritura también cobra mucha importancia. ¿Por qué? Porque nos ayuda a pulir el texto y a evitar que se nos escape de errores. Como por ejemplo, ¿qué errores encontrar en un escrito? Y que nos damos cuenta cuando revisamos la primera vez. ¿Qué errores podemos encontrar? Aquí me van diciendo errores de tipo escritura. Bien. Uso de comas, acentos. Eso, muy puntos, bien. Palabras, la ortografía. Perfecto. Que no se entienda que eso tiene que ver con la coherencia y el orden de la idea. Muy bien, Anaís, ahí estaba la coherencia. Muy bien, chiquillos. Y otro punto importante, que cuando revisemos nuestros textos, una buena recomendación es leerlo en voz alta. ¿Por qué creen ustedes que es importante leerlo en voz alta? Para la memorización, dice la Anaís. El Miguel dice... no, nada. ¿Para qué más creen, chiquillos, que les puede servir? ¿Qué hacemos cuando leemos en voz alta? De hecho, que muchas veces cuando nos cuesta un poquito, no queremos, cuando nos piden leer, no queremos. ¿Qué permite leer la lectura en voz alta? A ver, captamos lo que más dice Rosángel, de alguna forma es más notorio, porque nos fijamos más en las letras o palabras. Muy bien. ¿Qué más, chiquillos? ¿Qué mejora en nosotros? Ya, bien. En voz alta. Bien, Brigitte dice que hace que sea más fluido. Muy bien. Trabajamos la fluidez. Y también rompemos una gran barrera. Por vergüenza ya. Vergüenza. Y esa vergüenza, chicos, siempre tiene una causa. Y es muchas veces que no nos sentimos seguros de nuestra lectura. Y no nos sentimos seguros porque leemos poco, ¿ya? Se lee poco, sobre todo en este país se lee muy poco. Entonces, cuando uno lee poco, aumenta la inseguridad. ¿Por qué? Porque se equivoca, titubea, se les confunde letras, nos damos cuenta que las comas y los adornos. Entonces, el hecho de que no esos signos ya nos hace que tengamos problemas con la fluidez, ¿ya? Entonces, cuando tenemos ese tipo de problemas, al lector o al receptor le dificulta entender. Entonces, una de las cosas y de las habilidades que tenemos que desarrollar también, lectura en voz alta. ¿Cómo vamos retroalimentando la lectura? Como les dije a la clase pasada, van a tener que escribir un relato de misterio, pero van a tener que seguir una cantidad de recomendaciones para que su historia sea original, entretenida y sobre todo literaria. Lo primero a tener en cuenta es que un relato, y eso les quiero especificar muy bien, a diferencia de una novela, es de una extensión más breve y por lo tanto el desarrollo debe ser más rápido, sin por ello perder la lógica ni la intensidad. ¿Ya?
En esta clase vamos a revisar la planificación. Así que, tía Vinca, le voy a pedir que me designe a un alumno para revisar la planificación que hizo. Y aquí tengo la listita y voy a tratar de escoger a alguien. A ver, chiquillos. Vamos con el Gabriel Sánchez. Ya, Gabriel. Este cuadro lo trabajamos la semana pasada. Ahora lo vamos a revisar. Gabriel. ¿Está Gabriel por ahí? Sí, está acá. Que escriba por el chat si no quiere hablar. Gabriel. Le estoy escribiendo, bueno. Chiquillos, cuando no responden, uno es como que asumiera que ustedes no están ahí. Que se fueron de la sala, no pidieron permiso para salir. Porque si uno les habla y no responden ni por micrófono ni por chat, es como que no estuviesen. ¿Cómo voy a saber yo si no los veo, chiquillos, o la profesora, si están ahí o no? Si cuando les hablamos no responden. No, no responde profesora Gabriel Sánchez. Vamos con, a ver, la Josefina. Josefina. Vamos a revisar tu planificación. Vamos a completar el cuadro. La primera pregunta que se hizo, ¿qué escribiré? ¿Qué escribirá? Josefina Jara. Es que, chiquillos, nosotros vamos a empezar así, porque si no, no participan todos. Se agradece muchísimo, muchísimo, chiquillos, de verdad, personalmente, a los que participan. Pero los demás también tienen que participar, chiquillos, no confiarse de que sus compañeros siempre van a... ¿Cómo? Recuerden a que en la sala de clase yo les hago preguntas a cualquiera y la respuesta no sé, no me sirve. Ya. O el no puedo, recuerden que si no le hicieron, no tiene que decirla. Sí, chiquillos, si no le hicieron, digan, ¿sabe qué, profesora? No lo hice, ya. No hay nada que hacer ante eso. Pero al menos dicen su motivo. No, Josefina Jara tampoco responde acá. Ni Josefina Jara, ni Gabriel Sánchez. ¿La Ivania? ¿Estará por ahí, Ivania? ¿Alguien, tía? Por honor al tiempo. Ivania, es otra niña más. Yeah. Ivania. Chiquillos, si hablan con sus compañeros, traten de esta situación. Ivania tampoco responde. ¿Alguien que lo haya hecho? No responde ni Ivania, ni la jueza, ni la... ¿Quién hizo la planificación? Para que podamos compartirla y retroalimentarla. A ver, ¿quién más? Martín Iturrieta. ¿Puedes compartir? Revisemos. ¿Qué escribiré?
¿Y lo había hecho con usted en WhatsApp? Un relato. Relato. De un... Ya, un relato de un crimen. ¿Sobre qué tratará? Como buscando quién fue el culpable. De eso se va a tratar. Ya. Miras. Ir al lector. ¿Quién leerá tu escrito? Ustedes. ¿Cómo será el lenguaje que usarás? Formal. ¿Por qué? Porque personajes tienen un trabajo que hablar formalmente. Muy bien. Muy bien ahí. Brigitte. ¿Usted hizo la planificación? Dice que sí, a lo de la... He hecho la planificación de ponerse a literar. Es importante que estas preguntas de tener una idea que van a escribir. Siempre cuando preparo una idea, que en un punto considerar, el número uno, ponerse la redacción, que es que protagonista, que tanto el protagonista como el antagonista, por lo tanto yo tengo que hacer un buen análisis de su personalidad, porque ellos van allá en las acciones. Recuerden que las acciones siempre tienen una causa y un efecto. Quien realiza la acción, por ejemplo, si un personaje realiza tal acción por tener una motivación X, esa misma acción va a causar un efecto y ese efecto va a causar otra acción. Y así sucesivamente se van a ir encadenando. Por eso es importante determinar qué tipo de personaje voy a utilizar, cuáles van a ser sus características psicológicas. Si estoy hablando de un relato de misterio, tengo que analizar muy profundamente su psicología, sus emociones. Recuerden que las sensaciones, nosotros como lectores las vamos a percibir también. Entonces es súper importante acotar bien eso. Muy bien, esas características. Luego tengo que pensar en argumentos, detener en el esperar mi y preocuparme de todo que final. No hice clic. Luego tengo que decidir quién será la voz narrativa del cuento. Para contar la historia y cómo lo va a contar, el tipo de narrador y el estilo narrativo. Y sobre todo, cómo voy a disponer las acciones. Y para terminar, tengo que definir cuál va a ser la resolución del conflicto. Y depende cómo yo disponga el tiempo en la narración, voy a determinar el final antes o en la medida que se vayan sucediendo los hechos. Las mismas acciones me van a determinar el final. ¿Ya? Entonces, en eso hay que tener mucha consideración, mucho ojo. ¿Ya? Entonces, repasemos antes de que se pongan a escribir. Los 5 puntos importantes para preparar la historia. Primero, definir el personaje principal y el antagonista. Definir sus características psicológicas. Recuerden que ellos van a llevar la historia. El argumento tiene que ser un argumento de peso. Decidir quién va a ser el narrador y el estilo que va a utilizar. Y cómo va a disponer las acciones en el tiempo. Y definir cómo se va a resolver el conflicto.
Teniendo claro eso, yo estoy lista para comenzar a escribir. Recuerden que este reto tiene que estar listo para el viernes 5 de junio. Van a escribir siguiendo su planificación. Si tienen nueva idea, van a usarla. Recuerden, el primer borrador es la primera base que yo tengo. Entonces, revise ese borrador y voy determinando, esta idea me sirve, esta idea no. La voy sacando, la voy reemplazando, voy agregando nuevas ideas. Por eso es tan importante escribir un primer borrador. Ya con ese primer borrador yo me voy a fijar cómo están los signos de puntuación, si están correctamente. Y si siguen tienen las características del relato de misterio. Si está bien escrito, voy a ir dándome cuenta si están las tildes, si están bien la ortografía literal, si está bien o no. Y sobre todo si al leer el texto yo llamo la atención del lector. ¿Ya? Se van a hacer su primera retroalimentación. Y otra cosa muy importante, que tienen que seguir siempre la pauta que les da el profesor. ¿Por qué? Porque ahí van a ir chequeando si lo que el profesor me va a evaluar, yo lo tengo considerado en mi relato. Esta es la pauta que yo voy a utilizar para revisar sus relatos de misterio. Entonces, ustedes, y no solamente conmigo, sino cada vez que un profesor le dé una rúbrica, le dé una pauta de evaluación, ustedes tienen que revisar en base a esa pauta. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que es importante hacer la revisión con la pauta que le está dando el profesor o la profesora? Profesora, disculpe, el día 5 es la entrega del trabajo final, ¿verdad? Es la entrega. Es la entrega del trabajo final, chiquillo. Hecho. ¿Por qué creen ustedes que es importante revisar con la pauta que le da el profesor o la profesora? Aquí me dicen, profesor, que cumpla con toda la rúbrica. Hacer un trabajo con lo justo y necesario. Exactamente, muy bien, es eso. Ya, entonces, cuando ustedes hagan su primer escrito, el primer borrador, ustedes van a ir chequeando con esta pauta. Es decir, van a decir, distingue claramente la introducción, el desarrollo y el desenlace, y ustedes van a mirar su relato y van a decir, ah, claro, está bien definido el inicio, el desarrollo y el final. Sí, entonces ponen un tic. El relato, ¿crea en el lector un efecto de terror o misterio? Ustedes se van a dar cuenta cuando lean en voz alta si realmente está cumpliendo con el efecto de terror o misterio, ¿ya? Ahí ustedes lo van a ir determinando y se lo pueden leer, no sé, a su hermano, a su mamá, a su papá, y que ellos mismos les digan si realmente está produciendo ese efecto. Y ahí van a ir chequeando, sí y no. ¿Caracteriza de manera adecuada a los personajes? Si ustedes describen sobre todo psicológicamente a los personajes. ¿Utilizan un comienzo atractivo? Recuerden que cuando leemos un relato de misterio, generalmente es el principio, la introducción, el inicio, el que nos atrae, el que nos motiva a seguir leyendo. Entonces, por lo tanto, el comienzo tiene que ser impactante. Es como una película, chiquillos, se han dado cuenta que uno de repente ve una película y dice, qué fome, o es muy lenta, o no le llama de una la atención, y al final uno no la sigue viendo. Igual tiene que ser su texto, igual de llamativo, igual de interesante captar la atención del lector desde el comienzo. Por eso generalmente las novelas policíacas comienzan con el crimen. Ese es su inicio. Después, muestra una descripción detallada de los personajes, del escenario y las situaciones. Sí.
mantienen el narrador escogido, es decir, va a elegir un narrador testigo o un narrador omnisciente, introduce diálogos entre los personajes utilizando el directo. Recuerden que el estilo directo es cuando el personaje habla. Los elementos, disculpe profesora, los elementos que yo tengo que utilizar en el texto para marcar estos momentos en los que participan los personajes, que lo vimos en clase con la profesora ya. Adecúe el tiempo narrativo, ustedes van a determinar las acciones, cómo se van a ir sucediendo, si yo voy a empezar por el final, por el medio de la narración, o voy a seguir narrativo. ¿Se emplea correctamente la ortografía acentual, puntual y literal? ¿La presentación de nota, planificación, revisión y edición? ¿Se cuidan aspectos formales del escrito respecto al tamaño y tipo de la letra? Que lo voy a decir ahora. Entonces, cuando ustedes hacen su primer borrador, tienen que chequearlo, revisarlo siempre, hijo, no solamente el lenguaje, sino en la matemática. Cada vez le den trabajo y le den una pauta de evaluación, ustedes hacen su primera evaluación, ustedes, y después cuando hayan chequeado la pauta, recién ahí reescriben su trabajo y lo mandan al profesor, ya con la seguridad de que van con todos los elementos que se le están pidiendo. Así se aseguran una excelente calificación y sobre todo se dan ustedes cuenta que pueden hacer un buen trabajo y sobre todo se hacen conscientes de lo que están haciendo. Eso mismo, profesora, le iba a aportar a los chiquillos. Eso es más importante, ¿ya? Hacerse consciente del proceso de lo que están haciendo, del proceso de aprendizaje, ¿ya? Es tomar conciencia de eso. Eso es mucho más importante que una nota. Luego de hacer la primera revisión, van a reescribir, ¿ya? Ustedes ya corrigieron, revisaron, se dieron cuenta si están bien o si les falta algo, cambian los que... modifican lo que creen que está mal y luego reescriben, ¿ya? Y agregan imágenes si quieren. ¿Cuál es la formalidad del relato? La extensión del relato debe ser mínimo una página y un máximo de 3. La letra Arial, tamaño 12, justificado interlineado 1,5. Si es escrito a mano, la letra debe ser muy clara y legible para poder leer, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la formalidad? Un relato debe tener mínimo una página y máximo 3, no se puede extender más de 3, ¿ya? Porque recuerden que es un relato, no es una novela, ¿ya? Y los que van a escribir en el computador, la letra tiene que ser Arial 12, justificado, interlineado 1.5. Y si es... La pregunta es, aparte del trabajo, va a ser clara y legible. Ya. Para terminar y antes de mostrarle el relato que les quiero, para, como modo de ejemplo, vamos a terminar y usted me va a decir si les fue fácil o les fue difícil aprender un texto. Chiquillos. Dicen que... importante
Escribe. Dicen que los chiquillos que eran como cosas que mediante la escritura ya iban infiriendo ellos para que no, por ejemplo, en el tema del no tener errores. Ya, yeah, perfecto. Aunque sea mínimo, sí, siempre hay que corroborar todo lo que uno hace, chiquillos. ¿Qué más? Y ojo, cuando reescriban, porque eso pasa, y pasa a muchos alumnos que hicieron su primera revisión, está todo chequeado, y vuelven a cometer los que lo hacen apurado. Así que ojo con eso. Cuando reescriban, también vuelvan a hacer su revisión. ¿Ya? Su revisión final. El Nico dice para no tener que equivocarse y poder hacer y darse cuenta, que es hacerse consciente, chiquillos, del error que uno comete. Cuando uno consigue lo muy que le va a hacer el resto de su vida. Cuando uno se hace consciente de la falta, es mucho más fácil lograr un aprendizaje porque no lo vuelves a cometer el mismo error, ¿ya? Y en todo, cuando uno es consciente, más fácil aprender a cometer el mismo error. Ya, chiquitos, les voy a compartir un ejemplo para que ustedes se den cuenta que el relato de mi no solo implica un crimen, ¿ya? No sé si... Chiquillos, para los que consultaban, antes que la profesora comience, en este mismo formato se entrega el trabajo. Miren, ¿ya? Yo voy aquí, a inicio, lo están viendo, ¿cierto? Sí. Ya. Ahí dice Arial, y aquí el tamaño de la letra, 12. Este es justificado cuando están todas las rayitas, ¿ya? Y después me voy a formato, y delineado 1.5 y hago aceptar, ¿ya? Esa es la formalidad del escrito. Yo voy a agrandar ahora, por eso es así se ve el escrito cuando el relato cuando ustedes lo mandan. Ordenadito, ¿se dan cuenta? Y queda ordenadito, ahora, todo centradito, chiquillos. Si ustedes lo van a escribir a mano porque no tienen computador, porque no pueden escribirlo, yo no tengo ningún problema, ustedes lo escriben a mano, le sacan la fotografía o graban. Pero, ojo, la letra tiene que ser clara y legible, ¿ya? Ya, ¿quién me puede ayudar con la lectura acá? Chiquillos, ¿alguien se ofrece para leer, por favor? Bien. Dice, gracias Anaís. La chica de la bicicleta paseaba, como todas las partes, un rato junto al río cuando, de repente, escuché el sonido de un timbre de bicicleta a mis espaldas. Sin girarme, casi por instinto, me aparté del camino. Una muchacha sonriente pasó pedaleando. Llevaba puesta una camiseta blanca y una falda recogida. La seguí con la mirada mientras hacía pequeña mis ojos, hasta que, al girar en la curva del molino, dejé de verla por completo. Entonces, inmediatamente, escuché el sonido brutal de unos hierros estamparse contra el suelo. No lo pensé. Salí corriendo hacia la curva y, al retomarla, mi sorpresa fue que allí no había nadie. Estaba solo. Miré el sendero, que seguía hacia adelante, y no vi nada.
Traté de calcular lo largo que era para verificar si, en el escaso tiempo que tardé en llegar allí, a la chica le había podido dar tiempo a recorrerlo. Era imposible, no me salían las cuentas. La única realidad era que hasta donde me alcanzaba la vista, allí no había nada. Por un instante comencé a dudar de mis sentidos. Tenía, como por dentro de las tripas, una sensación completa de entender, tan desagradable que, sin pensarlo, decidí que la muchacha estaba allí, de bruces en el camino, junto a su bicicleta rota. Apenas podía verla el rostro, ni siquiera cuando se incorporó un poco, lo justo para sentarse en el suelo y abrazar su pierna derecha. Pareció de su boca un silencioso llanto. Me agaché para ayudarla, puse mi mano sobre su pierna desnuda, casi sin darme cuenta de lo que hacía. De la rodilla me agullé, salían unos hilos de sangre que recorrían su piel casi los tobillos. Entonces algo me sobresaltó, apenas un susurro, algo que me decía al oído, simplemente que debía parar. Me separé de la muchacha, dejé de sentir en la palma de mi mano el calor y la dureza de su gemido. Fue solo un segundo, necesitaba incorporarme, tomar aire, pero entonces en un pequeño pestañeo la perdí. Me parecía imposible, sobre el camino ya solo había una hilera de hormigas que se desplazaba hacia un saltamontes muerto. Entonces comenzó a martirizarme la extraña idea. En mi memoria. Al principio eran solo fragmentos inconexos, sus manos, sus piernas, y así hasta que recogí mis recuerdos en una única figura, clara y global de ella. Pensé que solo así podría dejarla para siempre. ¿Qué particularidad tiene este relato? ¿Esa niña existía? ¿Existió? ¿O solamente era producto de la imaginación de él? La Ney dice que no. La Billy persona. Qué miedo, dice. ¿Se dan cuenta? Se tienen que darse cuenta aquí lo que percibieron ustedes con la lectura. Fue un relato de una plana, corto, pero que tenía todos los elementos de un relato de misterio. ¿Ya? Más claro, chiquillos, le ayuda a entender un poquito más como la estructura. Se dan cuenta que no es necesario escribir sobre un crimen propiamente tal. Recuerden que el relato de misterio tiene que tener como característica principal un enigma, un misterio que debemos resolver. ¿Ya? Y que lo debe resolver principalmente el lector. ¿Alguna duda? Los que tengan todavía dudas con su relato. Chiquillos, aprovechen ahora de hacer las preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda? Aquí no me van diciendo nada, al menos. ¿Todos ya tienen claro lo que van a escribir? Al parecer, sí. ¿Sí? Sí. Porque aquí no me van diciendo nada. Recuerden que pueden utilizar un crimen, utilizar la novela policíaca, ¿cierto? O estos mismos relatos de misterio de cosas sobrenaturales, elementos sobrenaturales, todo lo que tenga y encierre un enigma o un misterio. ¿Ya? ¿Alguna duda? Recuerden mucho que al releer o cuando haga su revisión por lectura en voz alta, cada vez que a mí me aparezca una coma, un punto seguido, debo darme unas pequeñas pausas. Exacto, porque me va a ayudar mucho más a comprender el texto. Si yo no respeto esas pausas, aunque uno no lo crea, de verdad que altera mucho la... Cambia el sentido. El sentido del texto se altera, cambia completamente. Entonces, un ejercicio de repente, chiquillos, que a uno le ayuda mucho, cuando
parezca una coma, decir un 1 en la cabecita, esperar un segundo, y con los puntos seguidos unos 2 segunditos, y pueden seguir. Pero siempre tienen que recordar eso, las pausas, porque el sentido va acompañado también del ritmo que uno en el que realiza la lectura. Exactamente. Ya, hijos, hasta acá llega nuestra clase. Espero que les haya aclarado las dudas que ya tenían respecto al relato. Hayan aprendido a revisar de acuerdo siempre a las pautas que le da el profesor o la profesora. Ya, esa es su base, chiquillos. Esa es su base para su primera revisión. ¿Profesora? Y en base a eso, chequeando. Dime. Preguntan acá por el cortometraje, o eso lo van a ver después, una vez que se termine esto. El jueves vamos a dar todas las pautas del cortometraje, ya, porque no los quiero abrumar antes de tiempo. Pensaba dárselos ahora, pero lo vamos a hacer el jueves, ¿ya? Mejor, vean, es mejor, chiquillo, así tienen las cositas más ordenadas, ¿ya? Y así es, hoy día se dedican a hacer su escrito, su relato, y a escribir su relato, y ya cuando lo tengan listo el jueves, nosotros le vamos a dar las indicaciones cómo hacer el cortometraje, ¿ya? Y les voy a dar hartos ejemplos que yo he hecho con alumnos de otros colegios, ¿ya? Se van a dar cuenta que no es... A cada profesora si puede enviar el PPT. Chiquillos, recuerden que esto también los están subiendo, ¿cierto, Leti? Va a estar en el Drive. Sí, en la página del colegio, chiquillos, están todas las clases. Yo se lo mando al tirón ahí y a Brigitte para que lo compartan con sus compañeros. Sí, la Fabi es la que está pidiendo, la Fabiana. Sí, no, y yo se lo mando también, no hay problema. Yo termino la clase y les mando el Power, ¿ya? Chiquillos, ¿tienen dudas, consultas, algo? ¿Recibieron el libro? Ah, de ver que la profesora les iba a enviar el libro de lectura en PDF. Sí, profe, yo lo mandé por el grupo y también lo subí al Drive, así que... Muchas gracias, Anaís. Genial. Ya, chiquillos, así que tienen dos lados la info. Hey, hijos, hasta aquí porque tienen educación física ahora y tengo que dejar la sala.